No, yo no voy a hablar de tiempos, porque eso es dinámico, pero conceptualmente el discurso de Alberto fue un discurso que yo hace mucho tiempo que no escuchaba. Primero la forma, él tuvo un tono discursivo donde no levantó la voz, donde no buscó el aplauso fácil, o no busca el aplauso fácil, uno se emociona y hay una ovación y sale el espíritu más militante, sino que trató siempre de mantener una forma hablándole a la política en el sentido amplio. Por supuesto, le habló al pueblo argentino y le habló a la política, los factores de poder, los poderes fácticos, los grupos mediáticos hegemónicos o importantes, el sector financiero y a la política. Y me parece que marcó un camino que en los últimos años habíamos perdido, que era un camino del encuentro, un camino de poder dialogar, de poder razonar pensando en una Argentina común. También surge el discurso claramente que esa Argentina común se va a componer con intereses diversos, con componentes sociales diferentes, a veces contradictorios, y que el desafío es poder sintetizar una Argentina que contenga a todas, que contenga a todos, en un piso de equidad y de justicia social. Esa es una idea que Alberto planteó en la campaña, creo que lo anunció en Córdoba, lo tomó de una idea que había desarrollado de la SOTA en la provincia de Córdoba, desarrollando capitales alternas a Córdoba capital, en el interior de la provincia mediterránea, y lo planteó en la campaña tomando ciudades que no necesariamente son las capitales de cada provincia, por ejemplo, de Buenos Aires es Mar del Plata. Y la idea es, cuando Alberto habla de federalizar, es un proceso complejo, que no se hace de un día para otro, pero tener una decisión de llevar el gobierno a todas las provincias y poder discutir allí las problemáticas de esa provincia o de esa región, en un camino que a lo mejor algún día nos lleva a que en cada provincia haya instancias gubernamentales de la nación que tengan que ver con la realidad. Es una cuestión vitivinícola, si es una cuestión minera, si es una cuestión petrolera, si es una cuestión frutícola, si es un problema de industria, digamos que el Estado tenga organismos que decidan sobre el terreno. Pero esto va a ser un proceso de mediano plazo, pero el primer paso concreto es cumplimentar lo que se ha dicho en la campaña y empezar a desarrollarlo, por eso viene el proyecto de ley al Congreso. Los formadores de precio y el planteo de Alberto fue impecable y valiente, porque es poner blanco sobre negro la concentración económica que se construyó en la Argentina en las últimas décadas, que nosotros, nuestro gobierno del 2013 al 2015 no pudimos romper y que en el macrismo se consolidó aún más. Bueno, todos los productos que consumimos cotidianamente cualquier familia tenés que los más importantes tienen 1, 2, 3 marcas y a veces hay 3, 4 marcas de las cuales son de 2 empresas. Eso hace que el formador de precio no le ponga valor al producto pensando en su margen de ganancia, sino lo pone arbitrariamente porque no hay ninguna competencia ni ningún marco legal que regule ese funcionamiento. Incluso cuando discuten precios, esta es una opinión mía, si bien soy parte del gobierno lo quiero aclarar, es mía, yo creo que los precios que ellos te determinen en algunos productos como que son los mejores precios, son precios que siempre están vinculados a la vocación de ganar más plata y no son precios justos. Nosotros tenemos hoy un programa de precios cuidados que va a funcionar plenamente cuando precios cuidados sea sinónimo de precios justos. Pero tenemos un Estado desmantelado, por eso también la convocatoria a capacitar el Estado, fortalecerlo, mejorarlo en calidad, también implica tener instrumentos, más allá que hoy el Ministerio de Producción está trabajando todo el tema de costos de los distintos productos, la cadena de costos para poder saber más o menos cuál es el precio y en un margen de ganancia razonable. Pero está muy bien lo que señaló, porque hay un abuso desmedido de algunas, no solamente supermercados que tienen una presencia muy importante en el mercado, mayoritaria, sino de grandes marcas que fijan precios a su arbitrio. Esto también va a requerir que, además de la ley de góndola, que va a ser un paso adelante, trabajemos en un plan de mediano y largo plazo para volver a democratizar la economía,
Solo necesitamos una economía, no necesitamos dos o tres empresas lácteas, necesitamos 30 empresas lácteas, donde esas dos o tres, que ya tienen una ventaja comparativa, no hay que enfrentarlas, sino ayudarlas a que puedan exportar, que busquen el mercado externo, que le pongan valor agregado, mientras que el consumo interno lo podemos trabajar como era hace 20, 30 años en Argentina y en todas partes del mundo, con empresas lácteas regionales, donde vos comprabas tu leche, tu manteca, tu ricota, tu crema, tu queso. Eso se puede hacer, es cuestión de aprovechar la organización que ya existe en los pequeños y medianos productores. También va a requerir apoyo técnico y algún recurso del Estado en términos de préstamos. Y es todo ganancia eso, porque eso baja los costos, resuelve el problema de la logística y además genera trabajo genuino en todas las regiones de Argentina. Más con los avances técnicos hoy, vos podés producir leche en cualquier lugar de Argentina, cosa que hace 40 años no se producía. Bueno, podías poner una vaca en la Puna o en la Patagonia, sino que era la pampa húmeda y su periferia. Hoy la vaca o cualquier tipo de animal lo pones en cualquier lugar del país y se produce. Bueno, la propuesta que presentó el ministro Basterra es una propuesta inteligente, justa, porque apunta a la soja y a determinada cantidad de hectáreas, más de 1.000 hectáreas. No toca el resto de las retenciones y otras las baja. Y hay una política clara de privilegiar al pequeño y mediano productor con segmentaciones y más adelante va a haber políticas de créditos para poder ayudarlos a que vuelvan a equiparse. El promedio de equipamiento de maquinaria del pequeño y mediano productor es de 15 años, con lo cual existe, hay un mercado, pero por supuesto tiene que tener las condiciones económicas para poder acceder, eso requiere créditos blandos. Pero hay una decisión del gobierno de no confrontar con el campo, con la economía agropecuaria, porque es más que el campo, sino todo lo contrario, construir una alianza donde ellos solo podamos apuntalar para que se produzca más, podamos exportar más, eso genera más divisa, pero no es lo mismo exportar trigo que exportar productos elaborados con el trigo o con la soja o con la carne o con el pescado. Tenemos que ponerle valor agregado. Y esa es la tarea que se está estudiando y desarrollando en las distintas áreas de gobierno para mejorar nuestra capacidad de exportación, aprovechando nuestras capacidades naturales, que es la materia prima, ya sea en carne, ya sea en cereales. Lo mismo nos va a pasar con el petróleo. Nosotros no tenemos que exportar el petróleo crudo, tenemos que construir en Vaca Muerta un centro petroquímico que sea, si no el más importante, uno más importante de América Latina. Son todos desafíos de industrializar una Argentina y ponerle valor agregado a lo que la naturaleza nos da. Por supuesto va a haber reclamos, rechazos de sectores agropecuarios, algunos son válidos, otros tienen derecho a no creernos, pero también hay sectores importantes entre los pequeños y medianos productores que coinciden en la necesidad de recurrir en este momento de emergencia a la retención y que valoran y mucho que el gobierno esté trabajando la política de segmentación y valoran y mucho que se puedan reunir con el ministro de Agricultura, que se puedan reunir con distintos funcionarios del gobierno nacional y que acá hay escucha atenta a sus sugerencias, a su propuesta, porque valoramos su conocimiento y su experiencia. Pero más allá de la estructuración, lo que se requiere es una voluntad y una decisión. El Consejo Económico Social está pensado para el mediano y largo plazo. Está pensado para la coyuntura, para que entre a discutir la paritaria, para que entre a discutir tal política de salud o tal política de seguridad, sino para pensar una Argentina de cara al 2050, convocando a todos los actores de la vida política, de la vida económica, de la vida intelectual, de la vida gremial, de la vida social, o sea, los actores que inciden en la construcción de una nación. Nosotros tenemos que reconstruir una Argentina que sea justa, una Argentina que sea justa en todo su sentido, en el sentido de tener derecho a una justicia rápida y tener un trabajo digno y tener tu vivienda y tener tu perspectiva de futuro, no como a veces nos pasa que no tenemos ni idea de qué nos va a pasar mañana, salvo que va a ser peor. Esa tendencia tenemos que revertirla para que mañana sea mejor que hoy, que tengamos un futuro y vos tengas la tranquilidad de criar a tus hijos. No es fácil, porque Argentina viene de confrontaciones, de encontronazos, de debates, algunos válidos, otros estériles, otros fuera de tiempo. El debate no es malo, la discusión en absoluto es mala, todo lo contrario, es necesario discutir y mucho para reconstruir una Argentina que contempla a todos los distintos intereses, siempre con la salvedad que la justicia social es un requisito
que no puede estar ajeno a ningún acuerdo, a ningún programa, a ningún contrato, a ninguna decisión de una Argentina de futuro. Y cuando hablas con distintos actores, opositores o grupos económicos o sectores de los medios que habitualmente tienen desconfianza o críticas sobre nuestro gobierno y le planteas la necesidad de que ellos van a ser parte de ese debate, que necesitamos su aporte, su visión, su palabra, su experiencia, haciéndole la salvedad que no puede haber grupos económicos que le va muy bien con 40% de pobres, sino que necesitamos grupos económicos que le vaya muy bien con una Argentina, con un argentino que también les vaya bien. Obviamente no le va lo mismo metalúrgico bien que a un señor que tiene 10.000 hectáreas o que exporta acero o que tiene una industria del conocimiento. Pero valoramos ese esfuerzo. Pero lo mismo le pedimos a ellos, que valoren el esfuerzo de la mujer y el hombre de a pie que todos los días sostiene esta Argentina en la que ellos crecen. Entonces, si se entiende que todos somos imprescindibles y que el piso tiene que ser de dignidad, esto genera, por un lado, sorpresa y por otro lado, cierta expectativa positiva, que por supuesto se va a traducir cuando el Consejo Económico Social empiece a funcionar, cuando veamos las características, si de verdad vamos a escuchar a todos, si es un funcionamiento razonablemente ordenado, si la vida interna del Consejo es democrática, más allá que el Estado no va a resignar su rol. Ese es el desafío, pero esa es nuestra idea de cómo se debe reconstruir la Argentina. No la va a reconstruir solamente un espacio político o una idea, sino que la vamos a reconstruir entre todos, con varias ideas, hasta sintetizar una idea que nos contempla a todos. Sí, estoy viajando a algunos lugares del país, pero me gustaría tener más tiempo para poder estar en contacto con meterme en el seno de nuestro pueblo. A veces cuando vas a una... Hoy voy a Rosario, por ejemplo, salgo dentro de un ratito, a una actividad muy buena, se llama Argentina Armónica, que es un instrumento que busca convocar a los diferentes, en términos políticos, económicos, intelectuales, culturales, no para ponernos de acuerdo, sino para reconocernos como parte de la misma mesa, de la misma Argentina, y empezar a estar sentados, escucharnos, respetarnos, por ahí llegar a acuerdo o no, pero que eso puede fluir en un posterior trabajo común, que no lo vamos a monitorear nosotros, que se va a dar naturalmente en el funcionamiento de las distintas comisiones. Son 100 personas de Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, con participación de las gobernaciones y de las universidades públicas de la región. Y va a ser una actividad muy buena, pero me hubiera gustado ir a un barrio de Rosario, y no voy a tener tiempo porque mañana tengo que volver, tenemos un congreso del PJ. Así que los sábados aprovecho ir al Gran Buenos Aires y estar en los barrios humildes y escuchar a nuestros vecinos, ¿no? Y hay expectativa, pero hay una situación grave. Yo siempre decía, y con ustedes lo hablé antes de las elecciones, que habíamos llegado al borde del abismo, que la diferencia entre la crisis del gobierno de Macri y de la Rúa era que de la Rúa había caído al abismo y había estallado en el 2001 y nosotros habíamos llegado al borde. Y creo que es un diagnóstico parcialmente equivocado. Nosotros no caímos en el gobierno de Macri, al igual que en el 2001, al abismo. La diferencia es que en el 2001 explotó la sociedad y en Argentina no explotó por varios motivos. Porque hubo un cauce electoral, porque hubo una instancia electoral y hubo una propuesta política que le dio expectativa a millones de argentinos, por eso Alberto ganó en primera vuelta, porque hay organizaciones sociales y gremiales que no existían en el 2001 que, sobre todo sociales, le dieron contención a sectores más humildes, que a veces son los más dinámicos en este tipo de conflicto, porque no hubo una crisis del sistema financiero y porque obviamente ninguna realidad es igual a otra, aunque sean parecidas. Pero si no entendemos que caímos al abismo y que cuando decimos ponernos de pie, no es una frase de ocasión, sino estamos en el piso, nos estamos poniendo de pie. Y el desafío es caminar y después correr. Y en eso estamos. Hoy Argentina está de pie, pero como también a veces ha dicho Alberto Fernández en muchos discursos de la campaña, que los argentinos somos buenos, él decía, que se lo había dicho un canciller brasileño en una charla de Néstor y Lula, que somos buenos para volver a subir el abismo y volver a la meseta donde estábamos y volver a trepar la montaña, pero que sea la última vez que subamos, que caminemos y trepemos la montaña y construyamos una Argentina. Quizás la épica que tenemos que construir es la épica de la normalidad, la épica del sentido común, la épica del hombre bueno, la épica del hombre común. No busquemos superhéroes, están en el cine.
aunque a veces hay mujeres y hombres de a pie que parecen superhéroes por la Argentina que soportan y todos los días van a laburar con muchas dificultades, bancan sus pibes, su familia. Yo trabajo y aspiro a que la relación con la oposición sea buena. Los hechos del otro día en el Congreso no son buenos ni para la oposición, ni para nosotros, y sobre todo para el sistema institucional. Ya hay descreimiento de la política en gran parte de la sociedad cuando ve ese tipo de escenas. La desconfianza se agudiza. Obviamente es fácil echar culpas, pero como somos gobierno tenemos que asumir la responsabilidad de buscar encauzar cualquier tipo de debate en el marco de la mayor racionalidad, amabilidad, empatía posible. Obviamente esto es fácil decirlo, después estás en la cancha y a veces los otros juegan y esto se complica. Pero me parece que ese hecho hay que tomarlo como un dato aislado, trabajar para que no se repita, analizar qué pasó para que ese hecho ocurriera, desarmar esa ingeniería de la confrontación que existe en la sociedad argentina, en todos los estamentos, y que son minorías. Y cuando digo minoría no digo malas personas, sino sectores minoritarios que tienen una idea de la política, del fútbol, de la economía, del debate familiar, de todo, que es todo nada. O falta envidia y truco. Este truco falta envidia cuando vos estás mal, sirve 3-4 manos hasta que un día te dicen quiero, y con tus 23 perdiste el partido. Es más fácil jugar con sensatez y racionalidad, sin perder la audacia. Los griegos siempre decían que los dioses se enamoran de los audaces, pero también parafraseando a Néstor Kirchner, en el marco de la prudencia y la desconfianza, porque lo que está en juego es muy importante. No es un juego del Congreso, no es un juego del Ejecutivo, la suerte de Alberto Fernández, del Frente de Todos, es la suerte del pueblo argentino. Y nosotros representamos al pueblo argentino a su totalidad y gobernamos a su totalidad. Entonces tenemos que actuar con mucha responsabilidad. En las primeras sesiones, la oposición, más allá de la parafernaria de los medios, digo, cómo los políticos usamos los medios para cuestionar, levantar la temperatura, en los hechos se aprobaron la ley de emergencia, se aprobó el pedido de autorización para negociar la deuda en diputados y senadores, y eso requirió del concurso de la oposición. Nosotros no teníamos los votos en el Senado para poder hacerlo. Bueno, esa es la política que tenemos que replicar. Tampoco pedir a la oposición que nos apoye, la oposición tiene derecho a cuestionar y a criticar, pero hacerlo en el marco de la sensatez. Nuestra sociedad está muy castigada para que su clase dirigente demos espectáculos, tenemos que ser mejores, tenemos que ser prudentes, dar tranquilidad y construir la épica de la normalidad, la épica del hombre educado, del hombre común, del hombre responsable. A veces más valiente el que hace las cosas en silencio que el que grita su impotencia. Nos descargamos, hacemos catarsis, pero el problema sigue estando.